Mi nombre es Alain Espinosa Vigil, actualmente soy docente de la Universidad Católica de Santa María. Hace poco terminé mis estudios de maestría en la Universidad de Bristol en Inglaterra. Y me gusta mucho escribir, me gusta lo que es publicar tanto literatura de ficción como de no ficción. Hace un par de años publiqué mi primera novela, la cual tiene un par de ediciones, y ha tenido un alcance que ha sido inesperado y muy satisfactorio para mí. Dentro de esa línea, dentro de mi gusto y de mi pasión por escribir, también he publicado hace poco un artículo científico en la revista Water del editorial suizo MDPI. Considero que es muy importante porque lo desarrollé con quien fue mi profesor de maestría justamente en la Universidad de Bristol y considero que es un precedente importante para lo que es el mundo académico investigativo dentro de nuestra ciudad, dentro de la región. Yo como estudiante, también de la Universidad Católica de Santa María, pude ser parte de diversos grupos investigativos. Uno de ellos fue Semilleros de Investigación. Justamente el primer estudio que yo pude realizar y presentarlo en un par de congresos incluso, giraba alrededor de lo que es la hidráulica. A través de este estudio me motivé un poquito, porque fue financiado, a continuar por esa línea, a continuar desarrollando lo que es estudios, investigaciones por esa línea. Entonces, mi tesis justamente de pregrado giraba alrededor de lo que es la hidráulica de puentes. Y desarrollando mis estudios de maestría me pude dar cuenta de que, en tanto que el artículo o la investigación solucionaba una problemática, podía también publicarse en algún repositorio, en alguna revista más importante. Entonces lo que hicimos, fue adaptar el artículo, junto, como había comentado, con mi profesor de maestría, a una investigación un poco más elaborada, un poco más profunda, que recoja también investigaciones más recientes y todo lo que incluye una investigación de calidad, pero sin perder esa esencia de solucionar una problemática social. Nos planteamos la meta de publicarlo justamente en esta revista Water, que tiene pues una trascendencia muy importante en lo que es la especialidad de la hidrología y de la hidráulica. Entonces, antes de publicar en Water, intentamos publicarlo en dos revistas que no tenían tanta o no son tan trascendentes como esta revista Water, pero a pesar de que nos dieron buenos comentarios de la investigación, nos dijeron que no era posible publicarla porque los temas que estaba publicando últimamente esas revistas no iban tan relacionadas a lo que es hidráulica de puentes. Entonces nos arriesgamos y dijimos, bueno, vamos por una mejor revista que quizás esté publicando temas relacionados a hidráulica de puentes de una forma reciente y arriesguémonos. Entonces nos desprendimos del miedo, digamos, y apuntamos a esta revista que tiene o está o es parte del cuartil 1 de revistas de esta especialidad. Así que es una revista, como decía, muy relevante y pudimos presentarlo, nos dieron observaciones porque pasa por una revisión por pares y en tanto que consideraron que el tema era bueno, pudimos subsanar estas observaciones y publicar el artículo corregido. Yo considero que las investigaciones tienen que partir de haber identificado un problema y plantear una solución que pueda implementarse. El objeto de estudio de mi investigación, de mi artículo, fue solucionar el problema de, por ejemplo, cuando se clausuran los puentes en enero, febrero, marzo. Uno de esos puentes es el puente Bajo Grau y muchas veces ha presentado, como bien decía, clausuras, problemas, lo cual pone en riesgo tanto a los transeúntes como a los automóviles que transitan por allí. Entonces, al haberme percatado de ese problema del puente Bajo Grau, yo lo que pude es realizar un estudio hidrológico e hidráulico que pueda plantear medidas de optimización para que el puente no presente este tipo de problemas. Además, nos percatamos que en el día a día, los fenómenos hidrológicos, tal como está sucediendo ahora en el norte del país, tienen una incidencia muy crítica muchas veces en la población, en los sistemas de infraestructura, y creo que nosotros como profesionales, ya más que una opción, se vuelve una necesidad de que logremos abordar estos problemas y proponer alternativas de solución. Entonces, justamente una de estas alternativas puede ser
o puede ser desarrollada mediante procesos de investigación y contribuir a cerrar brechas del conocimiento, justamente puede lograrse también a través de lo que son artículos científicos y otro tipo de investigaciones. Existen muchos medios para que nosotros podamos incentivarnos o motivarnos para desarrollar investigaciones. Por ejemplo, la Universidad Católica de Santa María, a través del Vicerrectorado de Investigación, lanza convocatorias, por ejemplo, para ser parte del grupo de semilleros de investigación o del grupo de fondos concursables, de los cuales yo he podido ser parte, en semilleros como estudiante y en fondos concursables ahora como docente. Y podamos arriesgarnos y no tener miedo a poder participar e involucrarnos un poquito más en lo que es investigación. E incluso estos financiamientos nos permiten viajar. Uno puede proponer pasantías en alguna universidad con la cual nuestra universidad de pronto tiene también colaboraciones o se puede asociar y de esta forma llegar a tener información o investigaciones de calidad. Entonces siento que las alternativas y las oportunidades están ahí, simplemente es cuestión de que las podamos aprovechar. Salten, el abismo nunca es tan grande como parece.